RTV Noticias. Ahora la radio se toma la televisión. RTV Noticias. 8:38, ya se encuentra con nosotros la doctora Alina Bravo Chamorro para hablar hoy en el Club de la Salud. El tema tiene que ver con el SIDA y el VIH. Doctora Alina, buenos días. Buenos días, Juan Gabriel, buenos días a todos los televidentes. Sí, hoy vamos a iniciar la sesión de enfermedades de transmisión sexual y hoy hablaremos de SIDA, ¿cierto? El SIDA, pues, su sigla significa síndrome de inmunodeficiencia adquirida, comúnmente también conocida como VIH, pero VIH significa virus de inmunodeficiencia humana, ¿cierto? El virus es el que produce la enfermedad como tal, ¿cierto? Esperando una imagen. Síndrome, ¿qué es un síndrome? El síndrome son la unión de muchos signos, muchos síntomas que pueden parecerse a otro tipo de enfermedad, ¿cierto? Entonces, el SIDA se llama así, síndrome de inmunodeficiencia humana, porque su sintomatología puede parecerse a muchas otras enfermedades. Entonces, ¿cómo nos podemos contagiar de SIDA? Nos podemos contagiar por diferentes vías, por vía sexual, que es una de las principales vías de contagio, a través de relaciones sexuales que pueden ser vaginal, anal u oral. Entonces, esas tres vías nos podemos contagiar de SIDA. Por vía sanguínea, ¿cierto? Cuando nos transfundimos, podemos adquirir el SIDA. Cuando utilizamos jeringas o utensilios cortopunzantes que pueden estar contaminados con el virus, esa es otra forma de contagiarnos. O cuando compartimos con otras personas ese tipo de utensilios, como jeringas, en el caso, por ejemplo, de los drogadictos y todo ese tipo de personas que comparten este tipo de material, de insumos, como las jeringas o los bisturíos, todo ese tipo de elementos. O por vía vertical, que es la vía que se transmite de la madre embarazada que tenga el virus positivo, que tenga VIH positivo, y se lo transmite a su hijo. Entonces, esa vía se llama vía vertical. Entonces, ¿cuáles son los síntomas del VIH o síndrome de inmunodeficiencia adquirida o SIDA? Bueno, los síntomas, el virus puede permanecer en tu organismo por mucho tiempo y no darte ningún tipo de sintomatología. Asintomático. Puede ser asintomático por muchísimos años. Y puede, como lo dije ahorita, por eso se llama síndrome, porque pueden presentarse desde un simple resfriado, una simple gripa, como un malestar general, ¿cierto? Cansancio. O sea, tú puedes tener una serie de sintomatología y no te vas a dar cuenta, o de pronto no vas a pensar, quizás ni el médico va a pensar que tienes el virus en tu organismo. ¿Eso es debido a propiedades del mismo virus o tiene que ver ya con el organismo de la persona que lo es portador? Depende mucho del organismo de la persona. No todas las personas respondemos de la misma forma ante una enfermedad. Entonces depende tu sistema inmunológico, porque esta enfermedad precisamente lo que hace es eso. Lo que hace es agredir tu sistema inmunológico, ¿cierto? Las células de defensa del cuerpo. Entonces, dependiendo como tú estés fortalecido inmunológicamente, pues así mismo irías a desarrollar los signos, los síntomas y pues a presentar la clínica. Permítame regresarlo un poco a lo que tiene que ver con la parte del contagio. Normalmente, o cuando se conoció que los contagios se podían dar por agujas y este tipo de cosas, se llamó mucho la atención a lo que tenía que ver con las peluquerías, la utilización de cuchillas. ¿A través de estos elementos también se puede contagiar la persona? Siempre y cuando haya contacto con la sangre de otra persona, pues se puede contagiar, ¿cierto? Las instituciones o las empresas que manipulan como peluquería, salas de belleza, instituciones de salud, todas tenemos la misma responsabilidad de conservar las medidas higiénicas para evitar este tipo de transmisión de enfermedades, ¿cierto? Si a ti te están peluqueando y por casualidad te hicieron una cortada, pero con la cuchilla tuya quedó allí y la utilizan en otra persona, se puede correr el riesgo de que
a la otra persona también la corten y por allí el virus pueda ingresar a tu organismo, ¿cierto? Y causarte la enfermedad. Sí se podría correr el riesgo. Permítame hacerle otra consulta también en lo que tiene que ver con el contagio. A través de la saliva, es decir, a través del contacto por un beso en este caso, o a través de un abrazo y este tipo de contactos, ¿también es posible? No es posible contagiarse del SIDA a través de saliva, igual más adelantico, pero igual te lo puedo responder de una. Ni el abrazo ni la saliva. El virus sí puede estar presente en otro tipo de líquidos como la saliva, las lágrimas, pero está en cantidades muy pequeñas que no permiten que se contagie la otra persona. Debe haber un contacto directo. A no ser eso, a no ser que la otra persona tenga una herida en su boca, que ya eso sería otra situación. Si la otra persona tiene una herida abierta donde haya fluidos de sangre, entonces sí, y tú también, entonces sí se puede correr el riesgo de adquirir la enfermedad, porque ya habría pues ese recambio sanguíneo de células sanguíneas y pues allí sí habría el riesgo, ¿cierto? Recuerden también que existen muchas otras enfermedades que cuando se hagan los exámenes, que más adelante el examen pueden dar positivo el recuento y no tener el VIH, ¿cierto? Hay enfermedades como la tuberculosis, como la meningitis, la encefalitis y muchas otras, el síndrome de Hodgkin, que también te pueden dar recuento de células T, que son las células que se buscan en las personas con SIDA, alto, y no quiere decir que tengas VIH. Entonces hay que hacer siempre el examen confirmatorio de que realmente sea pues el VIH el que está presente en el organismo. Entonces, el SIDA tiene varias etapas, tiene una fase inicial donde la persona puede durar muchísimos años asintomático, ¿cierto? Tiene una fase crónica donde ya el recuento de las células ha aumentado y puede empezar a presentar síntomas, como los síntomas que les mencioné a rato, el cansancio, la fatiga, el malestar, y tiene una fase final que ya el recuento de las células en el organismo es tan alto que ya tiene muchos órganos comprometidos. Entonces, esas son las fases pues del VIH. Entonces, ¿en qué momento nosotros deberíamos de hacernos la prueba o cuándo deberíamos de hacernos la prueba? En el